Good evening. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? ¿Me logran escuchar? Yes. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Nice that you are on time. Vamos a esperar. Creo que faltan algunas almas todavía que no han ingresado. Thank you so much for your camera. Para los que ya colocaron ahí su camarita. Nice. Y los que faltan, por favor, activemos nuestra cámara. And don't forget full name. It is, ¿qué se hizo? Tienen que tener dos nombres, dos apellidos, ¿verdad? Eso ya usted ya lo sabe. Nice. Let's start. Now we are 23. So Isaac, ahí está, Isaac, ya lo veo. Kevin, René, Griselda, Ana, Marcela, cámara, Ada, Marilú, cámara. Josué Pérez, le falta segundo nombre, segundo apellido. Okay, let's start. Let's see. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Fernando. Fernando Guardado, what date is today, Fernando? What day it's today? What day is today? Yeah. Okay. I'm good. I don't know. No. What day? What day? Ah, day. What day? I'm sorry. Today is Tuesday. Tuesday 22. Mm-hmm. Nice. Today is a Tuesday. Okay. Tuesday. Okay. That will be the pronunciation. Tuesday. Okay, se escribe así como se los puse ahí en el chat, pero la pronunciación sería Tuesday, right? So Tuesday. Nice. Okay, today is Tuesday, March 22nd. Okay, 22nd. No, en las fechas no decimos 22. Sí, es el número 22, yo lo entiendo, pero con las fechas nosotros decimos 22. Con eso creo que más adelante se lo voy a explicar, pero estos son los ordinal numbers. Les voy a compartir ahí en el WhatsApp una imagen para que ustedes vean los ordinal numbers. So, estos son los ordinal numbers que debemos de usar en las fechas, ¿ok? Como que usted me diga primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en so on, ¿verdad? Cuando usted está estudiando, no dice yo voy a uno o yo voy a dos, yo voy a tres grados, no, usted dice yo voy a segundo, yo voy a cuarto, yo voy a tercero. A José Alberto. Creo que no me escucha ahí, José Alberto. Al momento de hacer lo que es la redacción de la fecha, sería entonces primero el día, luego sería el mes y después la fecha. En ordinal. Sí. Aquí le voy a colocar en el chat un ejemplo, ¿ok? So, okay. Ahora es Tuesday, March 22nd. So, ahí está un ejemplo. Tuesday, March 22nd, 2022. Es como que al revés. En español nosotros decimos al revés. Ahora es martes 22 de marzo del 2022. En inglés es al revés. Que okay, es 22 de marzo del 2022. Let's see, Karen. Solo no sé si me puede repetir la pregunta que le repitió el compañero. No entendí muy bien.
Ok, what day is today? Ahorita la vamos a escribir aquí. What day is today? So hay dos preguntas. Miren, what date. Ay, que le mencionó dos en today. La segunda, sí, ya entendí medio. Ajá, pero what la primera que le today? Dijo. Ok, no problem. Karen, so what date is today? Yo le estoy preguntando que me diga qué día es hoy. ¿Qué día? Lunes, martes, miércoles, jueves. Pero si yo le digo, what's a today date? Es diferente. What's a today date? Si yo mañana le pregunto a cualquiera, what's today date? Así como lo he puesto ahí en el chat. What's a today date? Le estoy preguntando qué fecha es hoy. Una es, ¿qué día? Usted me va a decir, es miércoles, ¿ok? Wednesday, Friday, Saturday, el día que sea. Pero si yo le digo, what's a today date? Le estoy preguntando, ¿qué fecha es hoy? Usted me va a decir, today is Tuesday, March 22nd, ¿ok? Quiere decir que me va a decir la fecha completa, por decir así. Bien, a Marcela Molina, no sé si está ahí. Ok, ahí está. Ok, perfect. Es que no se mira ahí en la cámara. Igual, Fanny, Marlene, Zulma, Kevin, Griselda. No veo ahí sus cámaras, please. Nice. Let's see. So, como les digo, esto no está en el libro. Esto es algo extra que estamos hablando. Pero sí es importante que ustedes lo conozcan. Mañana a cualquiera le puedo preguntar, what day is today? O what's a today day? ¿Qué día es hoy o qué fecha es hoy? Bien, voy a proceder a pasar la asistencia. Please let me know if you are here, right? Si usted está acá, usted me dice present or I'm here. Aquí estoy, right? Present or I'm here. Let's see, Ada Marilu. Present, teacher. Thank you. Ana Marcela. I'm here. Thank you. Let's see, Angelica Jamilet. I'm here. Sorry. Nice. Let's continue with Daniel Jeremías. Daniel Jeremías, ¿no? Denise Marcela. Thank you, Denise Marcela. Edson Stanley. Good evening, I'm here, teacher. Thank you, Edson, good evening. Estras Giovanni. Estras. Thank you. Okay, thank perfect. You. Fanny Marlene. Present, teacher. Thank you, Fernando Javier. Present. Thank you, Fernando. Francisco, Daniel. Present, teacher. Thank you, Francisco. Let's see, Griselda Angélica. Present. Thank you. Iliana Lourdes. Present, teacher. Thank you. Iris Yvette. Present, teacher. Thank you, Iris. Jessica Beatriz. Jessica, no. Josué Adrián. Present. Thank you. Josué Adrián. Josué Adrián, creo que ya me equivoqué. José Alberto. Present, teacher. Thank you. Then we have Karen Stephanie. Present. Nice. Carla Melissa. Present. Thank you. Katia Jennifer. Present, teacher. Okay, perfect. Let's see, Kevin René. Kevin René.
Let's see, Crisia, Lisette. Present teacher. Thank you, Crisia. Leslie, Alejandra. No. María Magdalena. María Magdalena. No. Mauricio Antonio. Mauricio. No. Narali Mariela. Present teacher. Thank you, Marl. Rina Margarita. Present teacher. Thank you, Rina. Rosa Mélida. I'm here, teacher. Thank you. Samuel Isaac. Present teacher. Thank you. And Zulma Marixa. Present teacher. Okay, perfect. So we are going to validate the attendance one more time at the end, okay? So vamos a validar la asistencia ahí también. Bien, antes que se me olvide, breve espacio, comentario, recordatorio, que debemos de trabajar en nuestra plataforma. A estas alturas, yo confío que ya todos, ¿verdad? Todos tienen acceso a la plataforma. Que no vaya a estar usted ahí que, mire que yo, fíjese que yo no he hecho nada porque no tenía acceso. Y hasta última hora usted lo está reportando. Cualquier problema ustedes lo van a poner en el grupo porque ahí es donde está el equipo técnico. Bien, déjenme comparto pantalla. Vamos a, bueno, ayer terminamos esto. Creo que nos quedamos pendientes. No están viendo mi pantalla. Nos quedamos pendientes en un ejercicio. Déjenme, acá está. Por aquí, creo que sí se los envié. Dejen ver si tienen por ahí a la mano esta imagen. Yo recuerdo que sí la envié al grupo, déjenme confirmar. Ah, sí, hasta ustedes la mandaron un montón de veces. Entonces, eso vamos a hacer, ¿ok? Vamos a terminar este en pequeños grupos, ¿ok? Voy a crear unos grupos y usted tiene que, en base a esta explicación que vimos ayer, va a completar usted. Estos también creo que se los mandé. Sí, ahí está. Entonces, cuando usted vea la manita, así es que está cerca, ¿ok? Cuando está aquí cerca del objeto, pero usted ve la manita y el objeto está hasta el final, quiere decir que está lejos, ¿ok? Y usted obviamente se tiene que fijar que si es plural o que si es singular, ¿ok? So, déjenme crear los grupos rápidamente y vamos a tener prácticamente 4 minutos para completar esa actividad. Ya es, nos hemos ido a pequeños salones, ¿verdad? Usted sabe que no tiene que hacer nada más que esperar que la aplicación lo lleve a un room y ahí están otros compañeros y usted rapidito, en 4 minutos, usted tiene que resolver esa actividad en equipo. Ustedes háblense, compañeros, ¿qué ponemos? La 1, ¿usted qué piensa? ¿Qué ponemos? Rápido, ¿verdad? No va a estar ahí hablando de la novela o hablando de otra cosa o en silencio, ¿verdad? Porque solo, solamente son 4 minutos. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Bien, no se preocupe que igual yo cancelo los salones y usted va a regresar acá al main room, ¿ok? So, let me open all the rooms.
Okay. Welcome back to the main room. So, espero que hayan completado ahí con el equipo. Déjenme comparto la pantalla nuevamente. Y vamos a ver si logramos sacar todas las respuestas. Dios mío, permítanme que esto no sé qué pasó. Okay, here it is. Let's see, Zulma Marixa. Zulma Marixa, read the first one, please. Number one. Number one. This is a pencil. Perfect. This is a pencil, right? So this is a pencil. Es cerca y singular. Nice. Let's see. The number two will be for Rosa Melida, please. Those are flowers. Perfect. Those are the flowers. So, esta sería plural, ¿verdad? Ahí yes. Está el ramo de flores y está cerca, ¿verdad? Estás... Entonces sería these. These, que no es. La imagen aparece el check-ex hacia un lado. Y usted indicó que hacia un lado es. Uh-huh. Es lejos. Y indicó aquí, que sí, así era. Aquí, yo, o sea, aquí en la imagen veo que está cerca. Cuando está al final, la imagen está lejos. Por ejemplo, este está lejos, 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 lejos. Este sería cerca. Aquí casi que lo está tocando ahí la manita. Ok. Okay. Entonces aquí sería. These are a flower. Ajá, sería these. Ok, porque es plural. Ok. Si fuera una flor, cerca sería these. Pero como son bastantes flores, es un ramo de flores que están, en este caso están cerca, ¿verdad? Pero hay varias. These, ok. These are the flowers. Nice. Let's see. Edson, number three, please. Yo le puse, those are crayons. Okay, perfect. Este está lejos, right? Este está lejos y son plural. Those, okay? Those are crayons, okay? Nice. Let's see. Karen, Stephanie, number four. This is a bag. This is a backpack, or this is a backpack or school pack. Nice. Let's see. The next one will be for Esdras, number five. Esdras Giovanni. Sería. Those are clear. Okay, those está lejos, right? Porque están lejos. Those are paper clips. Okay, paper clips. Nice. The next one will be for Yvette Maldonado, number six. This is my teacher. Okay, this is my teacher. Okay, nice. Number seven, Francisco. These are my shoes. These are my shoes. So this is plural, right? So these are my shoes.
Nice. Let's see, Jose Alberto, number 8. That is my shape sharpener. No sé cómo se pronuncia. Okay. This is, that is, right, lejos. That is my pencil sharpener. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Nice. Let's see, Fanny, Marlene, the next one, number 9. This is my dog. Perfect. This is my dog. And Crisia Lisette, number 10, please. Chris? Sorry, please. Sería, ay, se me olvidó cómo se dice bandera. Flat. 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 Pero en la imagen está lejos. Ajá, sería TS. Pero es singular. No. Ay, perdón, toda me enchibolé. Sí, no, vean esta imagen. Toda. Aquí están las respuestas en esta imagen. Usted tiene que ubicar si está cerca, lejos, si es uno o son dos, tres o mil. Ok. So that sería acá, sería, ¿verdad? That. Porque solo es una bandera. That is a flat. That is a flat. Okay, so we are going to stop for right here in this one. Vamos a terminar esta presentación. Let me share the other one. And we are going to continue right now. So let's see. Me deja, no me deja. Okay, so let me make it bigger for you. Okay, so this is something that we are going to do. Vamos a ver, en teoría usted ya me conoce un poquito del verbo to be, ya usted creó un par de oracioncitas, tiene que quedar claro. El verbo to be, esto es como un repaso. El verbo to be, dijimos que era la base del inglés. Eso es el ser y el estar. Yo soy, yo estoy, él es, él está. Nosotros somos, nosotros estamos. Esa sería la traducción. Ok. So, verb be. Ok. Mencionamos los sujetos. Vamos a ver. Francisco Daniel. Mencióneme los sujetos que usted recuerda. Francisco Denia. Uh-huh. I, you, uh-huh. it, we, they, it. Perfect. Ok, perfect. Esos son los sujetos, ok. Vamos a ver, Griselda, Angélica. ¿Cuál es el verbo to be para el sujeto I? Perfect, am. Angélica Yamilet, what about un he, un she y un it? ¿Cuál es el verbo to be? Para he, she, it. Uh-huh. Is. Is, perfect, perfect. He is, she is, it is, right? Ahora vamos a ver a Katia, Jennifer. Si tenemos ya un we, un they, un you. ¿Cuál es el verbo to be? ¿Cuál es el verbo to be? Are. Are. Perfect. Are. Perfect. There you go. There vamos, you a ver, go. Vamos a ver. Karen Melissa, deme un ejemplo positivo del verbo to be con cualquier sujeto. Una oración cualquiera, positiva. O usted escoja el sujeto que quiera. Karen Melissa. Una oración, cualquiera, una. Sería como, por ejemplo, I am a student. Perfect, I am a student. Okay, I am a student. Vamos a ver, Zulma Marixa.
Dígame la misma oración en negativo. I am a student. I am not a student. Perfect. I am not a student. Let's see. Vamos a ver, Natalie Mariela. Ahora hágame la pregunta, la misma, pero ahora pregunta. Am I a student? Okay, perfect. So, am I a student? Okay, ahí se le da vuelta, right? Bien, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Samuel, Isaac, deme una oración en el verbo to be, pero negativa. I not read a book. I am not reading a book. Ahí estamos ya metiéndonos al present continuous, right? Con los verbos ing. Acuérdense que estamos con el verbo to be. El verbo to be es verbo to be. Sujeto, right? Nada más y complemento. Vamos a ver. Los que no tienen cámara, no sé si están con vida. Angélica Yamilet, dígame usted su oración, el verbo to be en negativo. En negativo. I am not married. Okay, I'm not married. Okay, perfect. No, I'm not married. Vamos a ver, Liliana Lourdes. Dígame la oración en positivo. I am not married. Esa es la negativa. I'm married. Perfect. I'm married. Okay. Nice. Y vamos a ver, Josué Adrián, la pregunta. Josué, Adrián, bien, creo que no está. Vamos a ver, Kevin René. Kevin René. Hola, hola. Bien, Fanny, Asensio, go ahead. ¿Sería you are married? No, la pregunta, la que mencionó ella en negativo dice, I am not married. I am married. Perfect, sería I am married, sería positiva. Recuerde que yo no puedo cambiar el sujeto siempre va a ser el mismo. Ahora la pregunta sería, am I married? Am I married? Okay. Nice. Vamos a ver, veamos a quién no le hemos preguntado. Ana Marcela, casi no la veo, pero ahí está. Ana Marcela, deme una pregunta, pero usando el sujeto she, he or it. Pregunta. Is she child? I'm sorry. Verbo to be and question. Third person. Is she shy? ¿Cómo? Is she shy? Okay. Correcto. Is she shy? Okay. Tímido, right? Is she shy? Nice. Let's see, Natalie. Deme la negativa de esa. Ok, recuerde la estructura que usted debe de manejar, ok, so vamos a ver, Fernando, go ahead. She is not shy.
Perfect. She's not shy. Y la positiva sería she is shy. Ok, nice. Bien, por cuestión de tiempo vamos a proseguir acá. Colors, ok, mire, colors. Esto usted ya lo sabe. En teoría usted en algún momento ha escuchado, ya sea con sus hijos o sobrinos o con quien sea, los colores en inglés, pero usted a estas alturas, usted debe de conocer todos los colores. Si no, pues haga ahí un esfuerzo de hacer unas planitas y aprenderse los colores, no los básicos, sino ya un poquito más. Vean acá, tenemos el bright, tenemos el light gray y el gray. Este sería el blanco, este sería el gris claro, como nosotros decimos, y este sería el gris, right? Then we have dark gray, beige, and light brown, okay? So el verde oscuro, dark, dark gray, verde oscuro, el beige, ese color ya lo decimos en inglés, en español, right? Y teacher, el light brown. Go ahead. Perdón. Dark gray, no sería gris oscuro. Gris oscuro. Ok, ya, yo dije verde, ¿no? Dije yes. Verde, sí, es dark gray, sería ajá, un gris oscuro, nice, light brown sería como un café claro, brown, café, dark brown, café oscuro, black, y acá veamos la paletita de colores, esos son como los comunes, los más básicos que usted ya conoce, ok, está el red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. Acá nosotros podemos, nosotros decimos a veces azul, por ejemplo, azul marino, ok. So ese sería como el sky blue, el azul cielo, el sky blue. Okay, so questions about the colors. Creo que esto, como les digo, eso porque es el nivel bien básico, menciona los números, los colores y cosas así. Pero pues yo sé que la mayoría ya se puede los colores. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, Ana, Marcela. Okay, so let's see. The question is, what is your favorite color? What are your favorite colors? Okay, so ya sabe usted que el verbo to be is es para una cosa, are para dos, tres, cuatro, un millón. So yo le digo, what is, what's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Usted me dice, ay, que mi color favorito es el amarillo. So, my favorite color is yellow, porque es uno. Pero si yo le pregunto, what is your favorite color? Y usted me dice que sus colores favoritos son el verde y el azul. Entonces usted me va a decir, my favorite colors are green and blue. Okay? Ahí usted hace el plural, el verbo to be en plural. Vamos a ver, le vamos a preguntar a... Edson Stanley, what's your favorite color? My favorite color is green. Perfect. Your favorite color is green. So now, Edson, choose one of your classmates and ask the question. Okay, usted va a escoger a alguien de sus compañeros, a cualquiera, y le va a hacer la pregunta. Okay. Usted le va a preguntar a fulanito, what's your favorite color? Y fulanito le va a responder. Vaya, voy a buscar aquí a los participantes porque no nos puedo muy bien. Sí, ahí ve, ahí tienen el nombre. Quiero ver, quiero ver. De tantos quiero no ver. Haya, solo uno. Sí. Angélica, no sé quién es. Angélica, ok, pregúntele, Estras. Edson, I'm sorry. Okay. What is your favorite color, Angélica?
Uh-huh. Hay dos angélicas, ¿a cuál? Yeah, creo que es. Okay, yeah, that's you. Okay. My favorite colors are black and red. Black and red. Okay, perfect. Let's see, Angélica. Choose one of your classmates. Seleccione a alguien más y le hace usted la pregunta. What's your favorite color? Okay. Bueno, de quién me acuerdo. Ahí puede ver en los participantes porque todos tienen el nombre completo. Ok, quiero ver a... Samuel Isaac. Ok, perfect. Samuel, 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 Samuel. Vamos, pregúntele. What's your favorite color? My favorite color is black. Perfect. Now, Samuel, choose one of your classmates. Pregúntele a alguien más. Zulma. Zulma, what is your favorite color? My favorite color is purple. Perfect. Nice. Zulma, el último. Escoja. Yo sé que todos quieren a mí que me escojan, pero el tiempo nos pasa. Uno. Escoja uno más, Zulma. It is Yvette. Okay, Yvette. Pregúntele. Okay. What is your favorite color? Sorry, ajá, it is Yvette. My favorite color is black. Black. Okay, perfect. Nice. So, we are going to continue right now with the next part. Ok, yo sé que algunos ahí están como, ay, yo no me puedo bien los colores, pero esto es bien básico. La verdad que si usted no los, hay algunos que le cuesten, que no sabe cómo escribirlos, vaya por ahí anotando, vaya por ahí practicándolos. Déjenme ver qué es esta cuestión. Ahí está. Déjenme comparto pantalla nuevamente. Ok, creo que sí logran mirar la pantalla. Bien, what else we have right here? Adjectives. What are possessives? Possessive, los posesivos. Ok, what are possessive? ¿Qué son los posesivos? Possessive shop ownership, ok. So, en inglés, al igual que en español, nosotros tenemos adjetivos posesivos, ok. Usted en español dice, esta es mi mesa, este es mi cuaderno, esta es mi computadora, estas son mis cosas, ok. So, those are the possessives, ok, los posesivos, ok. It says possesses shop ownership. Ownership es como adueñarse de, ok. Demuestran ownership, demuestran posesión, ok. Usted dice, este es mi lápiz, ok. Usted está tomando ownership, quiere decir que usted está con seguridad diciendo que esto es mío porque es suyo, ok. It says that they show something belong to someone or something, ok. Muestran algo más para alguien o para algo. In other words, en otras palabras, they possess something, ok. Eso es la posesión, la pertenencia, ok, de algo o de alguien. It says, for example, if we want to show that a book belongs to the boy, it will be said it like this, the boy's book. Esos son los posesivos, ok. El libro del niño, ok. So, el orden de las palabras algunas veces cambia, ok. The boy's book. Ya le he dicho, no compare el inglés con el español, porque usted en inglés, en español dice el libro del niño. Ok, y acá es the boy's book, el dueño de el libro,
Okay. So the books, the boy's a book. Okay. Ese sería el orden. Acá yo tengo una tablita que no lo voy a explicar todo porque esto ustedes lo van a ir viendo, ¿verdad? Poco a poco ustedes van a ir aprendiendo estos subject pronouns, pero ahorita usted acá, mire, están los subject pronouns, esto usted ya lo conoce, están los object pronouns, que son los objetos, los nombres, right? Los nombres o pronombres, ok, de object pronouns, ok. Por ejemplo, usted me dice, la primera persona, acá está, mire, segunda persona, tercera persona y acá, ¿verdad? Los plurales. Yo digo, I like, ok, a mí me gusta, ok. So, esto, como les digo, no lo voy a mencionar todos porque esto está ya un poco más avanzado. Ustedes con que se aprendan este y con que se aprendan los possessive adjectives, está bien. Usted me dice, este es mi lápiz, este es el lápiz de él, este es el de ella, ok, acá está, mire, my, déjenme sacar acá el puntero, my, ok, usted dice, esta es mi computadora, this is my computer, ok, so, second person, that would be your, usted me quiere decir, este es tu lápiz, this is your pencil, ok, y luego tenemos tercera persona, el his o el her. Ok, ustedes cuando yo digo esto es de él, esto es de ella, ok. Este cuaderno es de mi prima, es una ella, ok. So that would be her, here. Y his, dijimos que iba a ser para un niño masculino, ¿verdad? Un hombre, este es su cuaderno, this is his notebook. Then it's ort, ort, este ya lo habían escuchado, ort. Este sería el de we. We nuestro. Es ya lo había nosotros. Perfect. Nuestro, ok. Usted dice, estos son nuestros compañeros. These are our classmates, ok. Then yours and their, ok. Este sería esos, right? They, their, ok. Usted me quiere decir, estos lápices son de ellos, ok. These pencils are theirs, de ellos, ok. Preguntas en esta parte, no se preocupe por estos otros. Usted lo puede tomar nota, lo puede buscar, sí, pero en este módulo no es importante o obligación que usted se aprenda estos pronouns. Bien, preguntas o dudas en esta parte, ¿qué horas tenemos ya? Híjole, time is running so fast. Sure. Yep. ¿Puede retroceder a la presentación anterior, solo para tomarle una foto? ¿En eso? En la anterior, a donde estaba el concepto de... ¿This one? ¿Por si ese? Uh-huh. ¿Ese? Thank you, Tisha. Okay, no problem. Bien, tenemos esta parte, por favor, complétenlo ustedes, lo voy a compartir ahí al grupo de WhatsApp, háganlo usted despacio, tranquilo, individual, para poder validarlo mañana. Déjenme, comparto por aquí. Ahí veo que los mandan a veces ustedes igual. Ahí, ya está. Bien. So, esto lo tenemos que completar nosotros. ¿Cómo? Fill in the blanks. Complete los espacios con is, am, or are, el verbo to be. Prácticamente le estamos diciendo adiós ya al verbo to be. Estamos prácticamente finalizando. Bueno, no finalizando, faltan dos días, pero vamos a estar iniciando la semana 3 en esta semana. Entonces le vamos diciendo un poco bye bye, un poco de adiós a el verbo to be. Con esto cerramos, ¿ok? Usted tiene que tener claro el verbo to be, ¿ok?
So, ya les mandé esto. Let's see what else we have right here. We have a conversation. And the conversation says it's cute. Creo que no me va a dar el tiempo para que lo practiquemos, pero el día de mañana vamos a continuar, vamos a revisar esa pequeña actividad y vamos a practicar esta conversación. Tengo 2 minutos, la voy a leer una vez, nada más, para que usted pueda escuchar la pronunciación para que usted la haga el día de mañana. Esta es una conversación between Emma and Jill. Aquí están, miren, Emma and Jill. Okay, so the name of the conversation is it's a cute. ¿Qué es esto de cute? Como bonito. Como lindo. Okay, cute. Delicado. Sería como más que eso, es tierno. Okay, como tierno. La palabra cute, usted la va a usar, por ejemplo, para referirse a un bebé. Usted dice, ay, qué bonito el niño. Ok, qué bonito el bebé. So, it's cute. A un baby usted le va a decir cute. Ya a una persona mayor usted le dice beautiful, handsome. Ya no vamos a usar el término cute. El término cute es más que todo para un bebé. O sea, algo tiernito, algo bien inocente, algo que uno lo ve y dan ganas de comerse el bebé, right? So cute, de tan bonito que está. Okay, cute. And it says, who's that? It's my brother. Whoa, it's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? It's 21 years old. What he like? I bet it's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. So esta conversación el día de mañana, si usted tiene una palabra que acá no la conoce, tome nota. Y mañana vamos a revisar las palabras. Puede que haya 1, 2, 3 palabras por ahí en esta conversación que usted se quede así como perdido en el espacio, así, a saber qué significa, ¿ok? Tome nota y mañana la vamos a resolver y mañana ustedes me van a practicar esta conversación. Bien, venimos con los números, ¿verdad? Creo que ya practicamos un poquito los números, pero por acá vienen nuevamente. Yo creo que esto es lo que ustedes sí, lo que ustedes tienen ahí en su manual. Bien. Tarea es trabajar en la plataforma. Acuérdense que la plataforma es el pase para usted llegar al final de este módulo y pasar al siguiente. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, yo con gusto les ayudo. Usted me puede mandar un mensajito y me dice, mire, en tal ejercicio tengo problemas. Eso se lo voy a pedir, que me digan el número del ejercicio. Porque si usted me dice, mire, es que hay en el ejercicio ese de la plataforma, no puedo contestar, pero ¿cuál? Porque hay muchos. No, uno que está ahí, pero ¿cuál? La forma para identificarlo es por medio del número. Si ustedes se han fijado, todos tienen un número, ¿ok? El 3.1, el 3.2, el 2.5. Entonces usted cuando me diga, mire, tengo problema en este ejercicio, usted me va a mandar el número. Ah, mire, es el ejercicio 2.8. Yo voy y lo verifico y vamos a tratar de ayudarle. Pero anoten ustedes en cuál ejercicio tienen alguna dificultad. En caso pues de que me quieran escribir, lo pueden hacer. Bien, no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario hasta el momento. Bien. No, ninguna. Si nice. Se sale mal, señor. En la plataforma. Ajá, o en el examen, eso le perjudica a uno para pasar al siguiente módulo. Definitivamente. Acuérdese que usted en la plataforma tiene que llegar a un 80%.
Si usted no llega a un 80 porque en el examen se sacó 50, digamos, es decir, 5, no llega porque usted tiene que tener 8 en todo como mínimo para pasar. Fernando. En ese caso, ¿se sale uno del programa o puede continuar? O sea, digamos yo hago el ejercicio y me salió malo. Yo lo puedo volver a hacer ahí, me da la opción de corregir. Es decir, que usted puede hacer el ejercicio las veces que usted quiera. Ah, ok. Ok. Fernando, no problem, Chris. Ah, ok. Yo hice los ejercicios del verb to be y puse en forma contractada I am y me lo tiró como malo. No sé si... Sí, a veces puede pasar porque nosotros tenemos computadora en español y el apóstrofe en una computadora en inglés está en otro lugar, en otra posición. Entonces a veces el sistema, la aplicación lo reconoce como malo. Lo que yo les recomiendo es que evitemos las contractions y pongamos la forma completa. Y igual, si usted deja más de un espacio, si usted pone mayúsculas en medio de las minúsculas, se lo va a tirar incorrecto, ¿ok? Debe de usted saber cómo es que funciona la plataforma. Ok, gracias. Bien, creo que alguien más tiene manita teacher levantada. Dígame. Lo único que en la plataforma, cuando uno pone la forma completa sin contracción, lo tira malo, hay que poner la forma contracta. Yo lo que hago es realizo el ejercicio desde mi teléfono. Ok, sí, es que ahí ustedes busquen cómo se les hace un poco más fácil, porque a veces por un espacio, por un punto lo tira mal y algunas veces alguien ya me ha escrito, pero mire, yo todo lo tengo bueno y aquí me lo pone malo, pero es porque está poniendo un punto, mete una mayúscula en medio de una minúscula, etc. Karen, no sé si tiene alguna duda. Sí, respecto al libro, teacher, no sé si podría medio explicar la parte número 4 de la sección 2, que de la pronunciación en plural que llevan ese. Ese no le entendía. Ah, ok. Lo vamos a ver mañana. Leyendo ayer. Lo vamos a ver. Esas son las terminaciones, ok, las terminaciones. Sí. Y ahí tienen un ejercicio, creo, en la plataforma. Bien. En la página que nos quedamos ayer. Ok, bien. Time is over. Ok, mañana vamos a retomar. Vamos a continuar viendo algunos detalles acá de la plataforma, del libro y de lo que yo tengo preparado para ustedes. No olviden completar el ejercicio que les puse. Eso es, no es obligación, pero le va a ayudar a practicar. Bien, voy a validar la asistencia rápido. Nada más verifico quién no tiene. Daniel Jeremías. Jessica Beatriz. Jessica Beatriz. Leslie Alejandra. Leslie. María Magdalena. Y Mauricio Antonio. Bien. Son los que no tienen asistencia, pero creo que no están. Bien, time is over, so we have to stop. Mañana tenemos clase, miércoles y luego jueves y quedamos set. Pero conectémonos. Acuérdense que la asistencia a esta clase es importante porque es el pase para el siguiente módulo. Bien, so thank you. See you tomorrow. Good night. Enjoy the rest of the night. Take care and see you tomorrow. Good night. Good night. Bye bye. See you tomorrow.